Los vínculos entre Venezuela y España son los más estrechos que puedan darse. No pasaron en vano 300 años en que Venezuela fue una provincia española. Es a partir de la declaración de la independencia, cuando se forma la República el 5 de julio de 1811, y a partir de la guerra, de la batalla de Carabobo en 1821, cuando los vínculos entre Venezuela y España naturalmente quedan rotos. Será muchos años después, bajo el paraguas de una política de inmigración y colonización que se diseñó para un país despoblado en tiempos del general López Contreras, cuando comiencen a llegar grandes contingentes de inmigrantes europeos, muy particularmente españoles y muy especialmente canarios y gallegos. El punto más álgido de esta inmigración lo vamos a encontrar en 1957 y el fin del flujo de estos inmigrantes en 1982-1983. Vamos a escuchar ahora el testimonio de dos de estos inmigrantes españoles ya venezolanos, uno que llegó a Venezuela muy, muy joven, siendo un niño, y otro que llegó ya formado académicamente. Vamos a ver el testimonio de un pintor y de un dramaturgo. Se conocieron papá y mamá, Jaime y Rocío, en pleno franquismo, plena posguerra, ambas familias republicanos de tendencia anarcosindicalistas, es decir, de la Confederación Nacional de Trabajadores, de la Unión General de Trabajadores, socialistas anarcosindicalistas. En fin, el asunto es que la familia comenzó a sentir diferentes presiones de tipo político, se les cortaron las becas a mis tíos, a mi madre, tuvieron que comenzar a trabajar. El trabajo también tuvieron muchas limitaciones, porque mi abuelo fue a parar a la cárcel al ser cartero y después ya no tuvo opción para trabajar, y eso fue cercando política económicamente. En ese viaje, en el barco Monte Altuve, pues cruzamos 20 días de trayectoria. Por supuesto, yo no me acuerdo de nada de esa, salvo cuando veo algunas fotos y hago referencia de esas fotos. Y pues hay una foto donde aparezco yo ya vestido de marinerito, me imagino que ya le quitaron por el calor que hacía, y mi mamá que bajó del barco, pues, elegantemente vestida, muy elegantemente vestida, porque era costurera, ¿no? Y yo estudié pues la primaria ya en el Colegio Francia, con curas franceses, y claro, fue el primer contacto que tuve, que empiezo a tener con Caracas, con Venezuela, ¿no? Y ahí comencé a ver, pues, bueno, los muchachitos que comían otras cosas, que hacían otras cosas, que tenían otro tipo de costumbres, ¿no? Cuando llegué a Venezuela, aunque hubo una mayor integración en el ser venezolano, de la nación venezolana, estuve también muy pendiente de las cosas que quedaban allá en España, ¿no? Pendiente de ese 1975, ya graduado en comunicación social, estaba trabajando en el departamento de redacción de Venezolana de Televisión, creo que ya era Venezolana de Televisión, y cada vez que sonaban el teletipo, era "murió Franco", porque estábamos esperando que muriera Franco, ¿no? Y esa cuestión de la botella de champaña guardada en la nevera, esperando que muriera Franco para celebrarlo, ¿no? Y entonces creo que esa, no sé si llamarlo especie de esquizofrenia cultural, ha seguido perviviendo en mi vida, y aunque no se refleja de alguna manera en lo que más me he desarrollado yo, que es en ser actor, sí se desarrolla en lo que he escrito, ¿no? Tanto en el teatro y tanto como en la reciente telenovela, Todos Eran de Izquierda, hay esa bifurcación de que es, de todas maneras, un venezolano que no deja de pensar que ha tenido unas raíces catalanas, ¿verdad? O muy al revés, ¿no? Es decir, no es que soy un catalán que me he vuelto venezolano, soy un venezolano que tengo unas raíces catalanas, que no las he perdido, no las he secado. Es decir, están ahí y es inherente a mí, creo.
del año 1974. Era algo así como una semana después de cumplir los 24 años. Tenía, para mí fue un impacto muy fuerte, muy fuerte, muy agradable además, es llegar al litoral central. El olor, el calor, el olor de tierra que había. Pero era esto, era la cultura, el idioma, la lengua, el modo de hablar, la comida, es decir, la vida cotidiana era lo que realmente a mí me impactó, ¿verdad? El paisaje me impactaba mucho, hasta el punto, creo yo, que se constituía en un imposible de alguna manera, ¿verdad? Y no fue sino hasta 10 años después que yo no me atreví, podríamos decir, a salir a pintar del natural. Después de recorrer la ciudad, ella como tal no me llamó nunca la atención para pintarla, pero sí me llamó la zona de Montepiedad, que fueron las primeras paredes y muros, pero una versión no del esplendoroso colonial, sino el colonial periférico, pero tenía un aire, lo que venía siendo un poco lo que es el Hatillo en el estilo decorado. Aquello era verdad, digamos, ¿no? Entonces, me gustó y comencé pintando unos muros y unas paredes de ahí. Ese fue el primer contacto que yo tuve, unas paredes coloniales. Mi obra es aquí donde agarra sentido, pues, ¿no? Y donde yo, mi diálogo es con Venezuela. Y ese diálogo es con el paisaje y a través del paisaje integrarme al país, de alguna manera, no solo a la ciudad de Caracas, ¿no? Aquí hay siempre territorios nuevos que en el fondo son mis propios territorios, pues también. La informalidad es, digamos, la tónica general, que lejos de lo que pareciera ser un defecto, es una ventaja, no sé si una virtud, pero sí es una ventaja. Por eso te digo que incluso yo creo que la manera de ver paisaje mía, como entró de una manera desprejuiciada y directa en el paisaje, sin intermediar probablemente ni siquiera la historia, ¿verdad? Entonces fui, lo que se puede decir, ingenuamente a pintar paisaje. Entonces vi lo que ven los venezolanos todos los días, pero con unos ojos tal vez distintos, ¿no? Se sumaría un poco esa cosa. Canarios en Venezuela se especializaron en el cultivo de la tierra y los gallegos fueron particularmente importantes en el servicio en las ciudades. También los catalanes, los vascos, los andaluces han aportado lo suyo a la construcción de la sociedad venezolana. Vamos a escuchar ahora el testimonio de dos españoles ya venezolanos con una larga vida entre nosotros, un empresario del mundo cinematográfico y un filósofo, un escritor que llegó a Venezuela como sacerdote agustino y que aquí emprendió una nueva vida en el mundo de las universidades. Yo llegué a Venezuela en el año 1958. Realmente mi decisión no fue totalmente personal, sino que yo pertenecía en ese momento a una orden religiosa, la cual me destinó a Venezuela. Y yo, si voy a ser sincero, no tenía ni idea en el mapa dónde estaba el lugar donde me enviaba. Mi primera impresión del venezolano es la que todo el mundo tiene. Es decir, que es un ser muy amable, que es un ser muy abierto y que bueno, que es un ser que tiende hacia ciertos facilismos. Pero los mejores, los más inteligentes, los más profundos han sido los venezolanos.
Entonces yo creo que hay una inteligencia dentro de lo que llamaríamos la personalidad de base que da salida a esta especie de espontaneidad que tiene el venezolano para resolver ciertas cosas. De manera que cree más en la inteligencia de él, en que, claro, la inteligencia es la forma como tú te adaptas a la realidad y la resuelves. Pero hay un reflejo, en cierto modo, que está en una trilogía novelística que en un momento determinado yo pensé que era mejor decirlo dentro del código narrativo que dentro de un código de expresión, digamos, abstracto e intelectual. Esas tres novelas abarcan tres periodos históricos. Uno que yo viví muy bien durante mi decanato en Oriente, que fue la época de la guerrilla, y todo lo que significó humanamente aquella transformación y aquella influencia de la cual estamos viviendo ahora en cierto modo. La segunda parte de la trilogía es la época de la bonanza venezolana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue aquel derroche en todo el sentido de la palabra que tuvo una contrapartida? Porque resulta que es el momento en que se crea una de las funciones más importantes que se han creado en el país. Como universitario, lo digo porque lo he visto, que es la Gran Mariscal de Ayacucho. Y la tercera es esta época actual, un poco figurada, porque ahora la exclusión es que en algún momento ha lanzado a una muchacha venezolana hacia el exterior y qué es lo que pasa, qué es lo que le sucede allá. Dentro de eso está el punto que te decía de la capacidad de resolver los problemas, que es en definitiva la inteligencia, con que se comporta en un ambiente como el de España, en Alemania, etcétera, y todo ese asunto. Naturalmente, yo no fui un emigrante en el sentido estricto de la palabra, es decir, yo no salí de mi patria por un problema político, por un problema social o por un problema de trabajo, etcétera. Entonces, el ámbito es diferente. Es decir, yo no he ignorado nunca el hecho de que soy extranjero. Ahí, por ejemplo, he sido sumamente cuidadoso en política porque creo que esa es una función. Es decir, me parece muy, no fuera de mi lugar, que yo empiece a dictar lecciones a los venezolanos de cómo deben manejarse en política, cosas por el estilo, ¿no? Del Día de la Marina, y me ofrecieron que viniera aquí a la Serie Mundial de Pelota del año 44. Me casé, nacieron mis dos primeros hijos allá, y luego vine aquí, que me pareció tan encantador o mejor que La Habana, porque aquí había un ambiente, no es que lo bonito, La Habana era preciosa, pero aquí el ambiente, la gente, la verdad que no tiene igual. Me vine para acá y nada, empecé a trabajar en representante de la Texaco, vendiendo barriles de petróleo a los puertos, y eso fue muy bien. La gente encantadora, el país divino, me lo recorrí todos los puertos. Y entonces conocí a Alejo Carpentier, que ya le conocía, que estaba aquí trabajando en NAR. Me presentó a Carlos Eduardo, nos hicimos íntimos amigos, Carlos Eduardo Fría, y un día me dijo: mira, Tito, tú no eres de aceites, tú eres de publicidad, te voy a trabajar conmigo. Trabajé con él, y un día me dijo que quería hacer una cosa de cine, que ya tenía el nombre, Cine S.A., y que una compañía con Arturo Arpietri y Villegas. Y así empecé. Y han pasado los años y hemos seguido hasta ahora, que mis hijos por fin me jubilaron, me dejaron un sueldo, me dejaron una secretaria, un despacho y un celular. Bueno, no puedo creer. Nosotros en Cinesa, más que en Cinesa, en Noticolor, que fue el primer noticiero a color que hubo en la América Latina, que fue estupendo. Tenemos todos los acontecimientos importantes que ha habido, los tenemos registrados y grabados. Cuando yo llegué a Caracas en 1945, en enero, la ciudad era una ciudad totalmente distinta a la de hoy. Era la verdadera ciudad de los techos rojos, era una ciudad donde
Salas a Caja de Agua, Muerto a Viento, te digo un nombre así, Esquinas Curiosas, una ciudad que no tenía direcciones, pero que además es mucho más inteligente que los demás, porque que te digan Avenida Venezuela número 140, pues no sabes por dónde estás, si por el este o por el oeste, pero te dicen entre Búcar y Carmen, sabes que está Búcar y Carmen, o entre Torre y Veroe, de modo que era la ciudad de las esquinas, y era estupendo, la verdad. Se vivía muy bien, pero muy bien. Los carnavales aquí eran una cosa sensacional. De política, era poco político, era una ciudad mucho más tranquila. No había esos desajustes que hay hoy en día, por desgracia. Se vivía muy divinamente, se vivía con una libertad enorme. Podías tener las puertas abiertas, no te robaban, ¿no? Era un país totalmente distinto al que es hoy. A mí muchas veces me dicen ahora, ¿por qué no te vas a España? Y yo, pues aquí me sacan, ¿sabes? Para la güerita. Yo desde luego ni en broma me voy de aquí. Este es un país que tengo todos mis amigos, familiares. Tengo 6 hijos, 17 nietos y 18 bisnietos. Yo creo que he contribuido en algo a la llegada a Venezuela, ¿te parece? Más sólido entre España y Venezuela es la lengua común. La lengua es un vehículo indestructible entre ambos lados del Atlántico, entre ambas naciones. Vamos a escuchar ahora el testimonio de dos profesionales que han trabajado con la comunicación a través de la lengua. Me refiero a un investigador en la comunicación social y a una investigadora de la literatura, tanto venezolana como hispanoamericana en general. Yo vengo de una familia de papá y mamá de origen catalán. Sin embargo, yo no soy catalán. Papá se movió mucho por España después de la Guerra Civil. Era viajante, como le decían en ese entonces, es decir, vendedor ambulante de múltiples cosas, creo que básicamente ropa. Y pues viajó por toda España y económicamente pues al papá no le iba muy bien y él vislumbraba que de alguna manera pues sus hijos no iban a poder tener estudios, no iban a poder ser algo más de lo que él había sido y tomó definitivamente la decisión de venirse a América. Y escogió Venezuela, bueno, porque aquí tenía algunos amigos que le hablaban pues de que esta era una tierra que beneficiaba pues al inmigrante, que había muchas facilidades, estaba ya casi a punto de ser derrocado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, se decide venir a Venezuela en el año 56. En aquel momento la ley de inmigración obligaba que al padre, al pater familia, pues vendría primero el padre y luego a los 2 años, una vez que pudiera garantizar que podía sostener al resto de la familia, pues reclamaba a la familia y así fue nuestra llegada a Venezuela. Pues. Y a partir de ese momento yo te diría que tanto mis hermanos como el papá, no tanto así la mamá, se sintieron muy, muy, muy atraídos por esta tierra, muy, muy, muy venezolano. Mamá de vez en cuando, pues solía decir que una vez que los hijos se casaran, se independizaran, obtuvieran sus respectivas carreras, pues a ella le gustaría regresar a su patria, le gustaría regresar a su país, a España. Papá mantenía siempre silencio y recuerdo que hablaba pues con cierta amargura pues de lo que significó para él la Guerra Civil, un joven de 19 años que estaba a punto de ingresar a la universidad, estudiar arquitectura y bueno, no pudo ingresar porque tuvo que ir al frente militar y después de 3 años que duró la Guerra Civil hasta el 39, pues papá regresó de la Guerra Civil enfermo con tuberculosis, fue de los pocos casos en España que se curó. Básicamente porque papá venía de una familia más o menos acomodada, con cierto poder adquisitivo.
efectivo. Y en Inglaterra, en ese entonces, estaba experimentando una medicina, una pastilla para la tuberculosis, y papá pues gastó gran parte de su fortuna, de lo poquito que le habían dejado los abuelos, y entonces pues logró curarse, logró sanarse. Pero una vez que sanó y trabajó como viajante, como les decía al comienzo, pues decidió ya venirse a América e hizo de América y de Venezuela, pues obviamente su patria, pues su país. Por eso él nunca decía nada cuando la mamá repetía, bueno, tenemos que volver a España, Guillermo, ya los hijos se van creciendo. Papá simplemente no decía nada y finalmente pues nunca regresaron. Papá murió, ¿verdad?, a los 67 años. Pues mamá tenía 87 años, pero ya hoy ella no está con nosotros, se nos fue en enero de este año, pero tampoco pudo regresar definitivamente, ¿no? Y aquí nos quedamos. De 1963 y venía con unas expectativas sobre un país lleno de alegría, donde todo era naturaleza. Mi madre me lo había pintado un poco como se vive aquí en Venezuela, lo que es la naturaleza, ¿no? La alegría de los pájaros, las flores, no tanto las flores sino lo verde, cielos azules. O sea que yo llegué y yo me emocionaba con el alma llanera. O sea, para mí, yo era venezolana, o sea, porque mi padre me había dicho, tú no tienes nada que ver con España, por Franco. Bueno, hice mi bachillerato, además estuve interna en la España de Franco, en los peores años. Eso me ha marcado mi vida y eso ha requerido muchos años de psicoanálisis para sacudírmelo y quitármelo de encima. Y muchas otras cosas también, porque no es fácil pasar por eso. Ahí me salvaba el teatro, yo adoraba el teatro, porque el teatro era el espacio de libertad en el colegio, en el internado. Era el momento donde uno podía representar, podía llegar a ser otra cosa, podía dejar la imaginación volar. Ahí yo empecé a aprender, a apreciar lo que es la libertad. Me vienen a buscar al aeropuerto, empiezo a subir la autopista de La Guaira y empiezo a sentirme, bueno, que sí, que las montañas son maravillosas, que la autopista está muy bien, pero al llegar a Caracas empiezo a ver los ranchitos y empiezo a encontrarme con un shock que no me imaginaba, porque nadie me había hablado de los ranchitos. Yo decía, pero la gente vive así. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y aquí me va a tocar vivir a mí? Yo no me atrevía a preguntar. Yo miraba aquello y pensaba, ¿y aquí será donde viven mis padres? Y no me lo han contado. Yo me gustaba en esa época escuchar a Shostakovich, ponía la quinta de Shostakovich, que me encantaba. Y entonces me acuerdo que una vecina decía, ay, pero ¿qué pone tu hija? Que le da dolor de cabeza. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué hago yo aquí? No tengo con quién hablar. Yo, esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, me han pintado algo que no tiene nada que ver conmigo. O sea, empecé a viajar muchísimo y eso me abrió muchas puertas, ¿no? Pero yo lo que quería era estudiar. Al final, o sea, Adriana González León abrió unos cursos hacia la calle en la Universidad Central. Y yo lo vi en la prensa y yo dije, ah, no, yo eso no me lo quiero perder. Y bueno, a mí eso me abrió un mundo de maravillosas posibilidades. Yo me enamoré de la literatura y yo decidí que eso era lo que yo quería y que a partir de ahí yo lo que quería era estudiar letras. Saqué mi bachillerato venezolano y decidí que me inscribía en la escuela. Eso ya era el año, justo el año de la renovación. Estuve expuesta a lo mejor que ha tenido desde el punto de vista intelectual el país, en una época donde los mejores profesores pasaban por aquí. En el fondo yo soy de los dos mundos. Tampoco es que puedo decir que soy de aquí, no soy de allá. Yo me siento parte de los dos mundos y todo lo que yo he hecho en la vida, yo creo, tiene que ver con las dos orillas del Atlántico y con el entendimiento y la posibilidad de crear puentes, ¿no?, entre un lado y el otro. Por eso hay tanto diálogo en mi obra, tanto diálogo transatlántico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por eso me parece en el fondo tan triste, ¿no?, que yo llegué aquí y me encontré con la libertad, me encontré con el canto de la paraulata, pero me encontré con la posibilidad de bailar, de cantar, de decir lo que quería, de participar en elecciones limpias, de hacer muchas cosas, ¿no?, que en España no podía hacer, de moverme.
Y bueno, la verdad que es muy triste que hayamos retrocedido, ¿no? Como hemos retrocedido en este momento, porque yo empiezo a sentirme otra vez como si, bueno, yo he llegado aquí, han pasado tantas cosas en mi vida, me sacudí todo esto de encima y ahora vuelvo a empezar. En este sentido me parece que bueno, yo desearía algo mejor para Venezuela, ¿no? Desearía algo mejor. España han sido mutuos y entre Venezuela y España obviamente también. Podemos encontrar influencias gastronómicas, políticas, económicas, de diversa índole por parte de los españoles que llegaron a Venezuela. En este segmento vamos a ver el testimonio de uno de los más grandes músicos venezolanos, que es de origen catalán, y vamos a ver y escuchar el testimonio de un periodista que tiene ya 30 años entre nosotros batallando con la noticia diariamente. Y a estas tierras me llevó lo que sucede muchas veces con los inmigrantes, los desterrados. Un día mi papá, viviendo nosotros en Burdeos, nos dicen: preparen sus maletas que salen para Venezuela dentro de 2 días. Claro, siendo yo niño, estas situaciones no las viví tan dramáticamente como mis padres, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta, pues estábamos encima de un barquito, el cual, tengo entendido, supimos después que fue su último viaje, era un barco ya muy destartalado, de muy poco calaje. Y llegamos a un puerto que no sabíamos cuál era, que se llamaba La Guaira. Nos bajaron con unas barcas porque no existía todavía el puerto como tal en el 48, eran unas casitas todavía, ¿no? Y lo primero que hicimos cuando bajamos, con el poquito dinero que llevaba mi papá, fue quererse tomar un café, y la sorpresa de mi papá y mi mamá es cuando vieron una azucarera llena de azúcar y que no había ningún tipo de, digamos, prohibición para lanzarse con la cantidad de azúcar que uno quisiera tomarse. Y ahí empezó, pues, digamos, una nueva aventura en un país totalmente desconocido, sin tener todavía ninguna referencia de lo que podía pasar. De allí nos llevaron unas especies de campos de concentración que se llamaban el Trompillo, no sé, eran unos galpones donde vivían muchos desterrados, también gente que estaba llegando de todas partes del mundo. Era la época de la presidencia de Rómulo Gallegos. Entré ya a estudiar en las escuelas de música. Primero estudié en una escuela preparatoria de música que dirigía el maestro Juan Bautista Plaza. Y a los 3 o 4 años ya pude pasar a estudiar en lo que llamaban la Escuela Superior de Música con el maestro Sojo. Al cabo de un tiempo ya me sentí totalmente identificado con Venezuela. Quiero destacar el hecho que, igual como llegamos a Venezuela, hubiéramos podido llegar a Santo Domingo, México, Argentina. Yo creo que la tierra prometida, la tierra que ofrecía más posibilidades de desarrollo, de progreso, en aquellos momentos era Venezuela. Me siento, pues, contento y deseoso de que algún día me puedan enterrar donde están mis padres y donde ha transcurrido prácticamente toda mi vida. Thank you.
la venida mía a Venezuela, porque de Venezuela conocía el nombre. Tanto, solo conocía el nombre, bueno, dónde estaba, más o menos, pero no tenía una idea concreta y clara de lo que era Venezuela. Era un año antes aproximadamente de la muerte de Franco, y España ya estaba un poco revuelta. Entonces empecé a tener problemas con la policía, me venían a visitar, me llamaban a que fuera a la comisaría, qué había hecho ayer, qué no había hecho ayer, aquello me incomodaban, no que me trataran mal, pero sí me incómodo. Entonces un día hablando con Rafael Canache, me dijo, bueno, ¿y por qué no vienes a Venezuela una temporada? Lógicamente, viniendo de Europa, de un país de otro colorido, de otro matiz, de otra forma de vivir totalmente distinta, llegar a la isla de Margarita fue, bueno, como un arco iris de luz. Las camisas de colores, azules, verdes, ¿no? En España se vestía gris, blanco, algo, pero unos colores pardos, pero este colorido y tremendo, y de los árboles, de los pájaros, el color de las casas, un azul o era otra verde, ¿no? Hechas de barro, pero sin puertas ni ventanas, la gente vivía sin puertas ni ventanas, todo aquello. Y la generosidad, la nobleza. Venían a casa de uno como increíble, o yo uno entraba y enseguida me hice amigo, enseguida me sentí en Margarita increíblemente bien. Es decir, me involucré muchísimo en la vida cotidiana de la isla, es decir, ya me sentía un ñero, como se dice, ¿no? Ya participé, ¿no? Pero la crisis que vino en el año 80, ¿no? La devaluación del dólar, todo eso, a la isla le pegó muchísimo. Vista la situación de la isla, acepté el trabajo, vine a Caracas, trabajé en la revista Élite, primero como colaborador durante uno o dos años, como colaborador permanente, fijo, ¿no? Después fui de redactor, después fui ayudante del director, asistente del director, después fui su director y durante 11 años fui director de Élite hasta que tristemente se cerró en el año 2000. Una revista que durante 75 años había salido todas las semanas. Se toma la revista Élite y yo lo digo, nadie podría escribir la historia del siglo XX de Venezuela si no va a las páginas de Élite. El primer cuento que hizo Ulla Pietri se publicó en Élite y el primer poema que escribió Andrés Eloy Blanco fue en Élite, es decir, te estoy contando una historia y no puedo dejar de escribir sin hablar de Venezuela y Venezuela es para mí, bueno, ayudé, por ejemplo, a que le dieran a Ulla Pietri el premio Príncipe de Asturias. Yo fui a Asturias porque soy asturiano, allí moví no solo porque era asturiano, sino porque se lo merecía, es decir, ¿entiendes? Es decir, soy venezolano de profesión y oficio. Desde el encuentro de dos mundos, el aporte de las congregaciones religiosas a la formación de la sociedad venezolana ha sido determinante. En particular, las congregaciones religiosas formadas por sacerdotes españoles que han sido fundamentales para el sistema educativo venezolano. Este es el testimonio de un rector, de uno de los hombres más importantes con que cuenta Venezuela, que nació en una pequeña puebla de una provincia del País Vasco y que llegó a Venezuela siendo casi un adolescente. Aquí ha realizado toda su obra. En marzo del 57, y la primera casa donde viví era el noviciado
donde es la actual Intevep. Y al llegar, pues vimos dos cosas que a un español entonces le llamaba mucho la atención. Primero, la autopista de Maiquetía a Caracas, que era nueva, España no tenía autopistas. Y segundo, también la carretera panamericana, que se había inaugurado 3 meses antes. Yo, antes de cumplir los 18 años, me ofrecí de por vida a Venezuela. No sabía Venezuela, el nombre de la capital y que el libertador era Bolívar, y dos o tres cosas más. Las primeras impresiones mías, la primera era la luminosidad. Y venir de allá, al trópico, donde todo era luz. Entonces le impresiona a uno, pasamos un momento por el Colegio San Ignacio y todas las paredes eran blancas, eran luminosas, el día lo mismo. Impresionaba mucho también el tráfico, no había el tráfico tan grande como ahora, pero el tipo de carros. El mestizaje venezolano de hoy es muy distinto al mestizaje venezolano de 1940. Pongo un ejemplo. De 1940 a 60 entraron a Venezuela mucho más italianos que todos los negros que vinieron de África, no vinieron, que los trajeron forzados de África a Venezuela. Vinieron más españoles en esos años que todos los que habían venido desde Cristóbal Colón hasta esa fecha. Y si suma italianos, portugueses y españoles, vinieron más que todos los indígenas que había en Venezuela cuando llegaron los primeros españoles. Porque Venezuela, en contraposición a México, era un país de poca densidad indígena. Y la otra cosa que a mí me parece interesante es, Venezuela fue, primero, después de la Segunda Guerra Mundial, el país que más migración por habitante recibió. El grado de tolerancia, de apertura que hubo aquí, eso probablemente no se consigue en ningún país. Entonces, todo eso ha ido formando, configurando la nacionalidad actual. Si a eso le añadimos la revolución de la mujer, pues esa es otra revolución cultural que está presente. Todo eso hace que Venezuela sea distinto. Por supuesto, el petróleo marca muchas cosas. El petróleo hace que Venezuela sea un país enormemente abierto. Por mucho intento que se haga ahora por cerrar, no se puede. Las historias que acabamos de ver y de escuchar de venezolanos procedentes de distintas regiones de España completan un universo de testimonios de inmigrantes. Me acuerdo que en casa de un amigo mío me dice la muchacha, que muy simpática: "Ay, señor Tito, yo no sabía que usted era tan importante". Digo: "¿Por qué?". "Porque han hecho un hola para usted, creía que era hola de verdad, imagínate". No sabía cómo era la isla, llegué con un pantón, con corbata, a trabajar. Este es mi país, pues, definitivamente. O sea, si bien es cierto, yo nací en España, creo que fue mera casualidad, pues. Empecé a bailar salsa, que es súper sabroso, ¿no? 3 semanas había 2 días de deporte, entonces uno era para béisbol y otro para fútbol. No nacimos vencemos, se hicimos, que creo que el valor, esas cosas son mayores, ¿no? Dentro de nada, no voy a estar hablando yo como ustedes, sino a lo mejor como ustedes. El taxista se voltea, que a lo mejor es un señor que nació en Murcia, me mira y me dice: "Usted no es de aquí, ¿verdad?". Y me da una rechera gigantesca. Puedes creer que eran las 11 de la mañana y no había llegado nadie.